Viene luego. La nacencia marca, pero la vivencia más. Por nacencia y por vivencia, piso este suelo. Y con mi imaginación me traslado a milenios interiores, integrando en mi mente el pasado y el presente con el sano orgullo de ser de una tierra vieja. ¡Vieja! Sabia. Ninguna. Y noble. Los hombres y mujeres que en ella vivieron y viven siguen manteniendo en su propia esencia esos valores. Conocer la historia no solo importante, sino fundamental si queremos saber de dónde venimos y planificar el a dónde vamos. Vivir esta tierra siempre fue difícil, pero es esa dificultad la que forja la grandeza de nuestra gente, que aún separadas en el tiempo de aquellos primeros pobladores de la Gaituria, túrdulos y célticos, siguen manteniendo la tradición y las costumbres que se fueron forjando desde entonces para acá. Aquellos primeros pobladores de la Baja Extremadura sentirían un inmenso placer de ser de una tierra que cautiva. Quizás por ello, cuando se acercase el momento, no dudaban en defenderla para poseerla y morían por no dejarla. Sin embargo, este lugar pasó a ser deshabitado tras un periodo de coexistencia con la presencia del Imperio Romano en la península, la región y el oppidum. Les invitamos a este juego de traslación por la imaginación. Cada paso adelante en el camino será un paso hacia atrás en el tiempo hasta llegar a un punto en el cual espacio y tiempo coincidan, cuando aún en el poblado había vida y movimiento, pero no faltaba mucho tiempo para que empezara a ser la ruina que hoy en día conocemos. ¡Juegue! ¿Lo huelen? Es el aire en la dehesa en el siglo I de la nueva era. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Oppidum de Hornachuelos! Para no ahondarnos un futuro muy esperanzador. Por lo tanto, pido que tengamos en cuenta varias directrices en esta asamblea. Tío, más pesado, si no se te entiende nada de lo que dice, que pareces un romano, ¿qué estás hablando? ¿De qué hablas, eh? ¡Ay, déjale! Yo tampoco le entiendo. Pero está bonita. El asunto dialéctico de la exposición está claro. Ahora bien, la cuestión es la cuestión. ¿Esta asamblea es ordinaria o extraordinaria? No lo sé. X, P, 2, 3, 4, Galímenes Artúricos. A casa, niño, que es muy tarde. No existe el tiempo. No existe el tiempo. No metáis prisa. Continúa. Lo que vengo es poner a esta asamblea igualitaria de la ciudad. ¡No te oigo! La casa
es esta. Pero el hogar somos nosotros. La casa fue construida hace miles de años, pero lo que vengo a exponer a esta asamblea es que la juventud debe vencer a la muerte, la vida debe vencer a la muerte. Pues entonces, si los muertos ya están muertos, ¿por qué no nos movemos en busca de una ciudad quizá tal vez que pueda ofrecernos un futuro mejor que permanecer aquí? Pero bueno, ¿qué mosca te ha picado? ¿Qué insulto es este a nuestros ancestros? ¿Qué me estás proponiendo? ¿Que nos vayamos de aquí y que dejemos a nuestros ancestros y a todos los de nuestro clan como basura abandonada? Mira, me siento más piedra de aquí que hermana tuya. Sí. ¡Nos vemos de excursión! ¡Nos vemos de excursión! ¡Nuestro amigo romano nos lleva de excursión! ¡Vámonos! Para. A ver, no, si nos vamos a ir no tenéis que decir de fijo, ¿eh? Porque yo tengo que hacer una lista con todas mis cosas, que no se me olviden nada, ¿eh? Por favor. La idea no es ninguna locura. Procede de la razón. ¿Qué razón? Y la razón es lo que pierden los hombres y mujeres por la lujuria y la ambición. Yo si fuera por lujuria me apuntaba, pero me da la sensación de que no me apunto a la ambición. Todo esto lo digo sin ánimo de ser ambicioso. Es solo mi respuesta. Ande yo caliente, reiki la gente. Camarón dormido se lo llevó la corriente. Camarón, leyenda del tiempo. Tomatito, Tito, Livio. Emperador, imperio, fuego, ruina. ¿Qué dices? Perdona, ¿tenéis fuego? Sí. Continúo. Gracias. Nada más lejos de mi intención que insultar a mis ancestros y a vosotros, mis hermanas y hermanos. Podríamos irnos de este pueblo y dejar a nuestros antepasados aquí e ir en busca de un futuro más prometedor, por ejemplo, en una ciudad no muy lejos de aquí. Podríamos volver para los equinoccios o Saturnalia, por ejemplo, para honrar a nuestros ancestros o para los festejos o cosas así, pero ir a una ciudad, por ejemplo, a Emérita Augusta, que no está a más de 4 jornadas de aquí. ¿4 jornadas? ¿Pero tú sabes lo que son 4 jornadas? Eso es por lo menos una estación completa. Y eso, que no te coja lluvia, viento, frío, calor o algún salvaje por el camino. No. 4 jornadas no. Además que yo soy vieja y sé muy bien lo que hay en una ciudad. Allí no hay nada que me ofrezca para una vieja. Y necesito lo que hay aquí. Buenos alimentos y aire puro. No me convences, no me pienso de ir a ninguna ciudad. ¡Que no! ¡Que sí! ¿Qué? ¡Que te llevaremos a cuenta! ¡Anda ya! ¡Te hacemos la sillita de emperatriz! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que nos vamos! ¡Venga, hombre! ¡Haremos veras por el camino! ¡Y cantaremos canciones! ¡Será maravilloso! ¡Venga, que yo voy a hacer ya mis cosas! Mira, me voy a llevar la cenita de mi padre, de mi madre, de mi tía, de mi hermana, de mi abuela, de mi otra abuela. Me voy a llevar también las herramientas, por si acaso nos hacen falta. Y luego también me llevaré un sobre de sopa y 2 latitas de atún. ¡No! Pero no estaremos sorprendiendo a nuestros dioses al aspirar a vivir como ellos. No. Que ellos son dioses. Bueno, ¿y nosotros qué? Y recibimos las cosas que nos dan. Lo que tenemos que hacer es vivir de una forma modestilla. ¿Cómo? Eso sí, recibiendo todo lo que ellos nos den. Que igual que nos lo dan, no lo pueden quitar. Ay, verdad. Tiene razón. 4 jornadas, que son 40 minutos de donde yo vengo. Centro comercial. En esa ciudad hay un arqueducto que permanecerá y un teatro, aunque casi nunca hay entradas. Oh, vaya. La entrada de esa ciudad nos destruye. La permanencia nos destruye. Miedo. Los vivos nos destruimos. Y aún en mi tiempo y espacio no lo entendemos. Continúa. Eso es, el acueducto de Emérita Augusta. Es la ciudad creada para el solaz y el esparcimiento de soldados que han luchado por la gloria y la paz de la ciudad y el pueblo romanos. ¿Qué menos
que poder ir allí, que podemos ir, porque solamente está a 4 jornadas, que como bien dice ella, podemos hacer para ayudarte y que el viaje sea más llevadero. Y luego, una vez estemos allí, podemos disfrutar de todo lo que tiene para ofrecernos. Incluso podríamos ganarnos nuestro pan con nuestro sudor y con nuestro trabajo. Yo no quiero pan, ¡Callad! ¡Lo que me hacía falta! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Eso es lo que me hacía falta! ¡Lo que está diciendo! ¡Todo el día allí! ¡Oliendo a mano viejo y escuchando batallitas de guerra! ¡Jamón de pata negra! ¡Callad un momento! Porque lo que dice el oráculo... ¡Queso! ¡Me está recordando algo! ¡Queso de Cabrales! ¿Qué queso? ¡Torta del Casar! ¡Vinos espumosos! ¡Hay una oferta! ¡Champán! ¡Que no se había comentado! ¡Que me interesa más la información de aquel caballero! ¡Venga, venga! ¡Larga! ¡Hombre, por supuesto! Venga. ¡Ella es el oráculo, pero yo soy Alfred, por favor! ¿Qué hay? ¡Habla, Alfred! Es una oferta, pero lo que pasa es que es por un tiempo limitado. Pero ¡como todo! No seas apresurada en tu escucha, porque hay mucho que escuchar. Me falta el botón. ¡Venga, que se me quema la croqueta! Eso es lo que menos ha de preocuparte cuando claro, te comienzo. No te preocupes a ti, que tienes la comida resuelta. Porque si vamos todos a Emérita Augusta, nos recibirán con un pack de bienvenida. ¿De qué? Compuesto por nada más y nada menos que un surtido de carnes ibéricas. ¡Me lo pido! Compuesto por... No te vayas a atragantar. No, yo no me atraganto, yo pasito. Lomo ibérico. Mordilla. Salchichón. ¡Mío! Chorizo. ¡Mío! Jamón ibérico de 5 jotas. Que no sé muy bien qué significa, pero mal no puede estar. Pero eso está bueno. También... quesos de Prado de Llera, me encanta eso, torta del Casar, magnífico, también unas entradas, un viaje, ¿para qué? ¿Qué más? No entradas, sino un viaje, bueno, tenemos entradas para el circo, para el teatro, todo eso gratuito, y además un viaje con todos los gastos pagados, ¡ay! A nada más y nada menos... ¿El qué? Que no cualquiera termas, sino a las termas de Alange. ¡Oh! A estar el día entero allí con todos los gastos pagados. Y ya para que ya sea el recopetín, ya no hay mi... No va más, como dirían, como puede que digan en un futuro... Nos ofertan y nos ofrecen gigas ilimitados para ¡Ah! y subir las ofertas. Pero bueno, ¿cómo no lo has dicho antes? Mira, ahora mismo me cambio la Atena Lady y nos vamos todos para atrás. Atena, hola. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Cómo que no? ¡Venga, hombre! 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 ¡Podrán haberte masajistas que te den masajes gratuitos incluso! ¡Y se me queda toda la piel arrugada! ¡Y la torta, venga! ¡Maritoni! 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 ¡Que sí! ¡Toma! ¡Cómo no! ¡Me estabas asustando, por favor! No me parecía una cosa lógica, no era yo capaz de... ¡Cállate! Pero eso le gusta mucho a ellos. Y ahora a mí me gustan los romanos. Y a mí, y la ciudad. Y a mí. Pero el mármol está muy frío. Así es que si nos vamos, tenemos que desmantelar el pueblo. Hay que levantar piedra a piedra. Venga. Y sí, habrá que apuntarla allí para llevárnosla para allá para ponerla. Una piedra apuntada, una, ¿qué disparate estás diciendo? Que sí, que sí, que sí, nada, yo no me doy. ¿Pero dónde pretendes poner toda esta ciudad allí? ¡Allí en la circunvalación! ¡Atacha!
surgen, surgen como el viento las ideas del pintor. Si hay un plato de jamón, venga esa emérita y vivamos a Augusto en esa tierra que se promete la musa anhelada. De Raticulí a Japón han inventado un objeto que sale un chorro y te limpia el toto. Están todos locos. Ella no. Tiene la tarara un vestido blanco con lunares rojos y un jardín de flores de los mejores. Pero cuando estemos allí, no volveremos aquí. Y aquí, pum, catapum, chimpum. Continúa. Así que, sin lugar a dudas, no mantengáis vuestra vista en el pasado y posadla en el futuro. He dicho. Ten siempre presente a Ítica en tu mente. Tu destino es llegar allí. No te apresures, no te apresures. Tranquilo. Mejor tardar años y años y años y atracar viejo ya en la isla. Enriquecido de cuánto ganaste en el viaje. No esperes que Ítica te enriquezca. Ítica te brindó te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no hubieras emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que ofrecerte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, comprenderás al fin que son las Ítacas. Continúa. ¡Nos fuimos! En algún momento de los habitantes de este pueblo nos fuimos. Nunca volvimos a esas casas. Nunca volvimos a esas tierras. La casa se quedó vacía. Hay tres cosas que nunca vuelven. La flecha lanzada, las palabras dichas y la profunda mentira. Una más. La hoja caída de la encina. Ya sea en tierra, hierba o charco. La hoja que deja el árbol nunca volverá a ser árbol. Aquí. Cuidado, se te va a hacer. ¡Ole!